To tutti, hola, to everybody. Gli sto dando da mangiare al gatto. Come potete vedere, come potete sentire, non solo sta mangiando il gatto, ma sta abbaiando il mio cane. E sta comiendo il gatto. E sta ladrando il perro. Hola a todas y todos. Yo soy el youtuber Santenchan y he hecho ayer una live hablando de que pasó a mejor vida. Un'attrice, cantante e presentatrice televisiva italiana che ora non mi ricordo come si chiamava. Che bueno, fu molto importante per la televisione. Sandra Milo, si chiamava Sandra Milo. Y yo es mucho que no salgo en una live acá. Así es algo ver. ¿Cómo come? ¿Cómo morfa este gatito lindo? Ver cómo morfa. Y los animales cuesta mantenerlos. Y decía. Se escucha, espero que se escuche el micrófono. Gracias a todas las personas que participan, aunque si yo veo que está solamente una persona enganchada. He alcanzado 66 espectadores. Ah, el objetivo de la live tengo que. Objetivo de la live es tener tres, no, cinco rosas. Y yo soy un youtuber y encontrarán mi canal en la descripción de mi perfil. Y yo ayer hice en mi canal principal, Santenchan, que es el que tiene más inscripciones y vídeos. Hice una live ayer en mi canal principal Santenchan de YouTube. Y ustedes miren cómo come este animalito. Y si le da ternura, vengan a ver mis videos de animales en mi canal de YouTube principal, Santenchan.
Después de este video, capaz que lo cargo y lo hago salir como premier en mi canal secundario de YouTube. Que también se llama Senten-chan. Es así. Entonces, mira, todavía está comiendo. Todavía está comiendo. Sí. A lo que tenía acá para que no se escape porque se estaba por ir. Da. Muy bien, chiquitito. Ahora tendré que cortar la live. Síganme en mi canal de YouTube, Santen Chan. Busquen en la descripción de este perfil. Y nada, dentro de poco voy a cortar esta live. Gracias por haber participado. Gracias por haber participado. Y aquí el gatito lindo que acabo de comer. Aquí. Mira. Está mal, este gatito lo veo como enfermo. Mira, me escapa. No, chútile, cerrar la ventana Mira. porque será la ventana porque puede. El sol lo mata, este. ¿Qué ventana? Esa. No, sí, pero él se va, pero no. Algo tiene en los ojos. Sí, está mal, está enfermo el gato. Basta que no nos enferme a nosotros. No puede saltar, ¿viste? Ah. Mira, no quiere No, comer saltó al final. Yo no le abrí. para que no quiera comer. Ma, ¿sabes qué montonazo que le di Se de seco? pone, mira, se pone abajo, se acostó. Se acostó. ¿Sabes qué montonazo era de seco? Si cerrás la ventana, acá revienta, crepa. ¿Sabes cuánto le di? Le di que era muy alto. No me diga. Lamentablemente el gato no toma agua. Se deshidrata. No, no, ¿y por qué la va a beber afuera? Porque yo escuché un veterinario que decía que el gato toma el agua de la canilla, el agua corriente. ¿Entendés? Sí. Y habrá tomado el agua pútrida, que este no le cambia. Dice, tengo por todos lados tachos llenos de agua. Le digo, tíralos, porque viene el dengue. Después el dengue de él nos viene a ¿Y para nosotros. qué tiene tachos de agua? ¿Colecciona Este, también los agua? gatos toman de ahí, me dijo. Es una locura. Un loco. Mira, el pobre gato, para que no coma, a mí me No, da hambre. pero. Lo veo No, enfermo. vino, vino y comió. Yo era. O sea, era Sí, pero alto. esa carnecita a él le gusta. Y pero ya se comió Pero todo el después se seco. puso en el fresco ahí abajo. Y lo veo con la cara como viste cuando uno tiene sueño que se cae. Lo veo así. Bueno, ahora le saco el seco y el plato, no sé si No, no. déjame. Déjalo todo así. Bien, ahora comemos nosotros. ¿Qué hora es? 14 y 46. En la calle, un inmundo calor que no te imaginas lo que es. El perrito pasa aquí. Ah, qué cosa increíble. ¿108 espectadores? Ah, sí, pero ¿cuándo se va?